Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy voy a preparar unas ricas y deliciosas tostadas con pollo rostizado en salsa de jitomate tatemados. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. ¡Comenzamos! Aquí tengo el pollo rostizado, lo voy a desmenuzar para guisarlo. Y aquí tengo el comal con un aluminio. Ya le puse los jitomates. Ya saben que a mí me gusta ponerle aluminio al comal para que no se me haga feo el comal, porque cuando ponemos los jitomates a asar así a raíz del comal, el comal a veces como que se pone muy feo. Y también le voy a poner aquí a asar los chiles. Nada más le voy a poner dos, porque no quiero que me salga muy picosa la salsa, pero ustedes le pueden poner los que ustedes quieran. Si les gusta comer mucho chile, pues le ponen más. Y también voy a poner a asar los ajos, así va a salir más buena esta salsita. Y ya desmenucé el pollo, casi nomás lo que desmenucé fue la pechuga, las piernas, muslos y lo que son las alas, esas las dejé enteras porque los voy a dorar ahorita cuando esté dorando la pechuguita. Bueno, pues creo que los chiles ya se cocieron, los voy a sacar. Y también los ajos creo que ya están, los jitomates son los que voy a dejar ahí otro rato para que estén bien cocidos. Esos pues tardan un poco más. Miren, también ya están los ajos. También los jitomates ya están cocidos. Voy a volver a poner los chiles, los ajos aquí y los voy a envolver. Los voy a dejar envueltos ahí por un ratito ya que se enfríen, entonces los voy a moler. Y en este sartén le voy a poner un poco de aceite y ya voy a empezar a freír el pollo. Primero le voy a poner los pedacitos de pollo y a un lado los pedacitos de pechuga. Estas tostadas van a quedar deliciosas con el pollito bien dorado y en salsita de jitomates tatemados. Va a quedar para chuparse los dedos. Le voy a agregar un poco más de ajo granulado. Eso va a ser al gusto. Si no le quieren poner, está bien. Nada más con los puros ajos que le pusieron. A mí me gustan las comidas con mucho ajo. Y le agrego poquitos cominos. Y lo voy a revolver. Estas tostaditas van a quedar bien ricas con este pollo así en salsita. Anímense a prepararlo, van a ver que les va a encantar así las tostadas. Ya como se ve, bien rico este pollo y está soltando un olorcito bien rico que ya me está dando más hambre. Está delicioso este pollo.
Ya lleva 10 minutos hirviendo, miren cómo está. Huele delicioso. Y yo creo que ya le voy a apagar porque pues ya está bien concentradita la salsa con el pollo. Y ahora sí, ya listo para servirse, para hacer nuestras tostadas. Estas tostadas que tengo aquí son doradas aquí en casa. Y le voy a poner unos frijolitos peruanos guisados. Van a estar estas tostaditas bien ricas, bien deliciosas. Ya saben que a mí me encanta el queso fresco. Con mucho quesito fresco. Para que esté rica esta tostada. Salsita roja. Le voy a poner poquita lechuga aquí encima. Y luego su pollito encima. Yo se lo voy a poner encima, pero ustedes se lo pueden poner como ustedes quieran. Miren qué rica tostada, bien deliciosa. Este pollito así, bien jugosito en la tostada, sabe riquísimo. Así con el caldito, cuando la estamos comiendo, pues no sabe tan reseca la tostada y está deliciosa. Le pongo poquito queso aquí encima, eso es nada más como para la decoración. Y pues ahora sí, nada más lista para disfrutarse esta tostada, deliciosa. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar estas ricas y deliciosas tostadas de pollo rostizado en salsa tatemada. Miren, aquí está esta tostada, ¿a poco no se les antoja? ¿Verdad que sí? Está bien rica. Miren, este pollito está delicioso. Realmente deliciosa esta tostada. Buenísima. Realmente deliciosa. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no se lo pierdan. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.